Ya hicimos tamales, vamos a volver a hacer tamales. Ahora vamos a hacer unos maravillosos de frijol gordo con semilla de calabaza. Ya el chef Víctor, que está aquí acompañándome, está pelando las vainas del chícharo, porque vamos a hacer, aparte de estos de frijol gordo con chiltepín, con la semilla de la calabaza, con polvo de hoja de aguacate, vamos a, y que lleva también ajonjolí tostado, vamos a hacer unos de chícharo con zanahoria. Y pues ya estamos aquí, ¿verdad, chef? Bienvenido. Así es, muchas gracias. Y bueno, esta masa que estás preparando es una base para que pues cualquier tipo, en el caso de estos vegetales, chícharo y zanahoria, agreguen los que tengan en casa, si gustan papa, chayote, cualquier tipo de vegetal, le queda muy bien. Y estos también de frijol gordo, también muy ricos. Acá, bueno, yo los he probado en la región de Altotonga, ahí en los lugares donde hace frío, que le ponen también un poco de calabaza. Claro. Calabacita picada, ¿no, chef? Sí. Y usted puede decir, ah, pues aquí donde yo vivo no hay ese frijol gordo, ¿no? Pues entonces lo que hay es frijol negro, y en cualquiera de los dos casos el frijol se pone a hervir y se cocina casi a que esté cocinado, pero no totalmente, porque se acaba de cocinar en el tamal, ¿no? Que esté firme para que no se vaya a desbaratar y que, bueno, forme parte de la mezcla con masa. También estos podría quedarle con un adobo, ¿no, chef? Claro. Un adobito y unas costillitas de cerdo ahí. Pero ya no es vegetariano. No, ¿eh? Ya no. Bueno, es para los que les gusta la carne, que quieran algo diferente. Se oyó fuerte eso, pero bueno, si llega el vegetariano, la vegetariana, pues no les digan que tiene manteca de cerdo. A lo mejor lo perciben, pero también se pueden hacer con aceite vegetal, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es batir la manteca para doblar su volumen, para meterle aire. Y luego lo vamos a mezclar con la masa cernida, ¿sí? Con la masa ya preparada, pues uno puede hacer maravilla, ¿no? Uno, como decía el chef, un adobo con costilla de cerdo. Pero también puede hacer una salsa verde y ponerle unas tiras de robalo. Ah, ¿eh? Excelente. Una salsa verde con acuyo. Esas son muy de la región del sur, ¿no, chef? Pues, sí. Las comidas de tamales con pescado. Hay un tamal que no lleva masa. Es un plato maravilloso de la cuenca del Papaloapan, de la orilla del Papaloapan, del río Papaloapan, que se llama Pilte de Jolote. Ah. Doña Adelina se llama la señora que me enseñó a hacerlos allá en Tlacojalpan, Veracruz. No Tlacotalpan, Tlacojalpan, cerca de Chacaltianguis. Saludos a Tlacojalpan y a Chacaltianguis. A doña Minerva, que me enseñó a hacer los buñuelos de viento con el queso de bola. El queso de bola es el queso holandés, y ese queso forma parte de la cocina de nosotros, los cuenqueños, ¿sí? Porque cuando el río Papaloapan era transitable, los barcos llegaban hasta Tuxtepec. Y del barco bajaba el vino, bajaba el aceite español, bajaban zapatos para mi mamá, que calzaba del 6.5 y que aquí no había de ese número. Bajaba la seda, ¿sí? Y bajaba el queso de bola. Por eso, en las fiestas de los cuenqueños, el queso holandés no puede faltar, porque es parte de nosotros. Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, esta masa ya está. Ya le metimos suficiente aire y le vamos a poner la masa. La otra forma de hacer esto es una cazuela de barro con dos asas y que haya alguien que agarre la cazuela y uno bate a darle con la cuchara de madera. Con el brazo, ¿no? Por eso dicen que tienen brazos de tamalera, por los brazotes, la fuerza que hacen, ¿no? Las señoras para estar ahí moviendo a la cazuela. ¿Qué es? ¿Así te decía anoche? Muévele la cazuela. Muévele la cazuela. Bueno, va masa cernida. Y bueno, ahorita hablando de los brazos, de que en ocasiones, pues de broma, a veces a la gente les dicen que tienen los brazos muy grandes. Pues recordando mi madre, mi abuela, que en algún momento pues nos mantuvieron haciendo de la vendimia de los tamales, atoles y de todo lo que más hacía mi abuela, cocía. Y creo que mucha gente también, es un platillo muy noble, ¿verdad, chef? Que mucha gente lo ha tomado como parte de su vida. Hacer tamales para vender, decíamos, ¿no? Había unos tamales de masa, cuando yo era niño allá en mi tierra, que eran los tamales de Doña Arlinda. ¡Wow! Siempre tenía lleno su lugar, Doña Arlinda. Buenísimo, ¿sí? Y bueno, qué interesante que a través de la comida, la cocina, siempre hay historias que contar. Yo creo que la cocina es el lugar donde se guardan más secretos, ¿verdad, Michelle? O de ahí salen. ¿O de ahí? Sí, pues sí. ¿Hay algo que de tu tierra, de tu infancia, que extrañes mucho, que recuerdes? El calor. No extraño el calor, porque en mi tierra dicen que en el pleno verano usted puede, si se le acabó el gas en su casa, usted va al toldo de un coche y ahí abre los huevos y ahí se cocina. ¿Eh? Ahí se hacen los huevos fritos. Y ahí se baila son jarocho. ¿Eh? Sí, señor. Y con esta masa... Y le ponemos, lo vamos a hacer, unos asientos de chicharrón. Le ponemos también agua de tequesquite, pasitas, piloncillo rallado, igual con hojas de totomostle, agua de anís y se hacen unos maravillosos tamales que se llaman cabezas de perro. Bueno, les voy a comentar. Ahora vamos a ponerle caldo a la masa, le vamos a poner agua de tequesquite, que les quiero decir que adentro del agua estaba esto remojándose y después ahí mismo se le hace así, ¿no? Para que vaya soltando la sustancia que tiene esta hoja. Y lo dejé aquí para comentarles eso, pero no lo puedo hacer aquí mismo porque de lo que se trata es que esa tierrita que se llama tequesquite, pues se decante, se asiente, ¿no? Que ya está. Entonces, ahora vamos
Ya tenemos aquí la masa y el chef está ahí. ¿Qué pasó, chef? ¿Qué está usted haciendo? Estamos tostando la semilla de calabaza, la pipiana, como le llaman también. Vamos a tostar la semilla. Tenemos ajonjolí también y un poquito de chiltepín. Región de Martínez de la Torre. Y luego, esto me lo pusieron aquí, pero esto es tuyo. Eso es polvo de hoja de aguacate que va mezclado con todo eso. Con el frijol, y vamos a mezclar la masa también. Y lo voy a poner acá. Ya está, el frijol gordo. Ya está casi cocinado, casi, vean. Se siente firme todavía. Claro, ¿no? Era lo que decíamos. No está totalmente cocinado, porque eso va a suceder cuando el tamal se esté cocinando. Bueno, aquí está y así se puede escurrir. ¿Sí? Se coló ahí un ajo para que vean que se hierven con ajo, se hierven con cebolla. ¿Sí? Y bueno, la idea es de cocinarlo con tiempo para que no lo van a meter al AliExpress. Si lo hacen, que sea mucho menor el tiempo que lo... en que cocina normalmente el frijol, porque si no se nos va a desbaratar. Y de preferencia directo en una cacerola, una ollita, para que su cocción sea a fuego suave y estarlo checando constantemente para que no se nos pase. Y ahora sí ya viene, ya entiendo por qué nuevamente decían las abuelitas, pareces Pepita en comal, ¿verdad? Porque empiezan a brincar y a brincar. Así te decían, chef. Escuchaba yo que le decían a mis primos y todo. Bueno, como yo soy de un lugar así caliente, yo voy a decir cómo me decían, porque con tanto calor, pues uno no hacía parada dentro de la casa, siempre estabas jugando afuera. Y entonces, y entrábamos a tomar agua, agua de limón, a tomar la leche fría del refrigerador. Y entonces era para adentro y para afuera. Entonces decían, chamaco, pareces bitoque de lavativa. Bueno, ya le eché caldo. Bitoque de lavativa. Ahora va agua de tequesquite. El agua de tequesquite es el agua que surge de mezclar la cáscara, la cubierta del tomatillo, del tomate verde, con agua, tequesquite, y eso funciona como polvo de hornear. Vamos mezclando, aún no le ponemos sal. Acuérdense, no se les vaya a pasar, que la masa para los tamales queda pasada de sal. ¿Sí? Y al final están bien. Algo que le aprendí también a una señora, que bueno, la masa, entre más líquido tenga, también nos puede quedar más suave. Si queda más firme la masa, algunos dicen es que es más rápido y más fácil para armarlo, poner en la hoja. El tamal al final se va a evaporar la humedad y nos queda la grasa. Cuando estos se enfrían, se vuelve duro. Cuando dicen es que los tamales están muy duros porque le faltó líquido, hay que dejar un poquito la masa más suavecita para que nuestros tamales queden suaves también. Bueno, yo no sé si esté prohibido ahora o no, pero cuando yo era niño, chef, ¿sí?, se hacían tamales de iguana. Ah, ¿eh? Wow. De tortuga. Sí. Pues ahora todavía hay de conejo, pues ahora se utiliza la carne exótica también, tamales de venado, de jabalí, cocodrilo, hasta donde se permita, yo creo que es válido. Hay lugares que no tienen restricciones y pues hay que cuidar el medio ambiente. Con lo que nos permitan, cocinamos. Decía una persona, que un cocinero, que todo lo que camina, corre y vuela va para la cazuela. Mezclamos primero, tostamos lo que es la semilla de calabaza, la pepita. Enseguida lo pueden retirar. Yo enseguida agregué el ajonjolí porque se tuesta mucho más rápido. Hay que tener cuidado de que no se vaya a quemar. Y después lo retiré
Y tostamos aquí unos chilitos que tenemos de los chiltepín, también ya doraditos. Ya está apagado con el calor que tiene el sartén. Termina el dorado que queremos, el tostado. Y vamos a licuar todo esto. Lo vamos a poner. ¿Tienes caldo, chef? Aquí, sí, muchas sí. Gracias. Lo vamos a poner. Esto está calentito. Vamos. Bueno, hay que decir que nosotros le pusimos chiltepín. Así pero es. Si ellos quieren, ellas quieren, allá en su casa ponerle chile seco, pues va a quedar también bien sabroso. Un chile serrano también le quedaría muy rico. A ver, chef, te voy a ir escurriendo aquí los frijoles ya para que mezcles acá, ¿eh? Bueno, y hablando de tamales, hay que decirles que cuando vayan por Papantla, tienen que probar esa variedad de tamales que hacen allá en esta región Totonaca. Busquen a las mujeres de humo, que son muy divertidas. A ver, ¿cómo ves? ¿Así o menos? Bien. Yo creo que le quitamos una cucharadita, chef. Le quitamos un poco. ¿Quieres un poco menos? Ok. Sí. Bien, aquí ya tenemos la mezcla, que bueno, es una especie de pipián. Esto que utilizamos se hace precisamente para un pipián, para un tlatonile, que de la región de allá de Huatusco, Córdoba. Me tocó ir a un evento de tlatonile más grande, como para 5,000 personas. ¡Újule! Nada más. Vamos a incorporar esto, que tiene la semilla de calabaza. El ajonjolí. Y luego lo vamos a mezclar con la masa. Con la masa. Sí. Y ya va directamente. También la masa que queda restante la vamos a mezclar con los vegetales. Aquí agregamos polvo de aguacate. A ver tú, me dice, chef. Polvo de hoja de aguacate, que es maravilloso. ¿Sí? También se usa para mezclarlo con frijol negro. Y con eso... Chiltepín para unas gorditas, así al comal, o gorditas. Claro. Aquí vamos a incorporar la masa. La mitad de esa masa que preparó el chef, que es la misma base. ¿Ya? ¿Puedo? Adelante. ¿Ya está de sal? Ahorita la checamos junto con la... Ahorita... La siguiente. Que mezclemos, amarramos, ¿no? Y bueno, después de esto, que ya tengamos nuestras masas, a la otra le vamos a mezclar los vegetales, rectificamos de sal y vamos a continuar con lo que es el armado ya de los tamales, que es hoja de totomostle, hoja de maíz. De maíz seco. Hidratada. A ver. Así está hecho. Y ahorita rectificamos de sal. Podemos incorporar trocitos de calabacita, como lo habíamos mencionado. El picor también es a su gusto. Ya huele. Huele muy rico. De calabacita, de esa criolla, ¿no? Exactamente. Okay. Y también habría que hacer unos tamales muy veracruzanos, ¿no? Unos tamales de Tuxpan, digo yo, que son tamales de masa con calabaza de Castilla y camarón seco. En hoja de plátano. Pero que los hagan, no que nos los platiquen nada más, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, los hacemos. A ver, vamos a ver. Un poco de sal. Listo. Muévale, chef. Muévale a la cazuela.
Bueno, chef, a ver, ¿de qué te tocó? Ya estamos aquí con nuestros tamales y yo creo que quedaron maravillosos. Órale, chef. Pues vamos a ver los de aquí, hay de frijol gordo. No me digas ese hecho. Frijol, miren qué rico. Aquí ya están. Aquí se ven frijolitos enteros. Y huele muy bien. Este tiene el pipián, la pepita. Tiene también lo que es el chiltepín. Y se distingue el aroma del polvo de aguacate. ¿Probamos? Delicioso. No sé los tuyos, pero los míos quedaron muy ricos. Los vegetales están cocinados, ¿sí? Como al dente. Al dente. Wow. Sí. Tenemos que despedir. Háganlos. Y quiero dedicar estos tamales a doña Carmen Sarabia de Fernández, donde quiera que esté. Los esperamos en el próximo programa con Sabor Jarocho desde el Instituto Culinario Américas a través de nuestra señal, que es la señal de TV Más, la televisión de los veracruzanos. Salud, chef. Salud.